Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico. ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a un lugar maravilloso y por primera vez que visito este lugar. Amigos, hacía mucho tiempo había querido venir, pero por falta de tiempo no lo había podido hacer hasta que llegó el momento. Les cuento que este lugar hermoso que estoy visitando en el día de hoy queda aquí en la ciudad de Barranquilla. Les voy a dejar la dirección, el nombre del vivero. Es un vivero hermoso, hermoso. Ya lo había visitado por las redes sociales y créanme que es algo divino. Se van a enamorar, a encantar con este video. Bueno, mis amigos, quiero hacerles un recorrido y mostrarles las plantas tan divinas y espectaculares que hay aquí. Algo que no me esperaba. Es mi primera vez aquí, amigos, y me he enamorado. Así que bienvenidos. Ya saben que tienen que suscribirse a mi pequeño jardín mágico y en Instagram mi pequeño jardín mágico. Bueno, jardineros, quiero empezar por estas hermosas bromelias que están aquí al público. Algo hermoso. Quiero mostrarles. Miren estos colores tan divinos. Al gusto de ustedes. Aquí tenemos varios helechos. Me encanta este vivero porque todo lo tienen muy organizado. Miren, todo está en orden. Miren esas aglonemas tan hermosas. Miren, están pequeñas, están florecidas. Aquí tenemos todas las begonias en plena floración, amigos. Bueno, amigos, aquí tenemos todas las Nueva Guineas. Hermosas, están en su plena floración también. Me encanta este vivero porque todo está organizado. Miren, no tiene uno que estar loqueando buscando las plantas, dónde las ubican. Todo, todo está aquí en orden. Miren los anturios espectaculares para regalar ahora. Para esta fecha especial del amor y la amistad. Todos en su plena floración. Me encantan. Mire este chiquitico tan hermoso. Les voy a dejar el teléfono para que ustedes llamen. Y puedan saber los precios de cada planta. Porque tienen mucha variedad de plantas. Miren estos hermosos arreglos de plantas. Algo precioso, amigos, para el gusto de ustedes. Todo, varias plantas en una sola macetica muy pequeña. Como ven, amigos, aquí hay unos arreglos muy lindos para ubicarlos. Todas estas plantas son de interior. Las pueden tener dentro de casa con mucha iluminación. Miren qué belleza. Si ustedes mismos lo quieren hacer, pues ya saben que deben comprar sus plantitas por aparte y los pueden hacer. Miren qué lindos. Una idea súper especial, súper creativa para ustedes. Me encantan. Aquí están los famosos coralitos o isoras que se dan muy bien en climas muy cálidos. Yo siempre les recomiendo esta planta porque la tengo en mi jardín y se da muy bien, amigos. Con este sol tan terrible. Se da muy bien esta planta. Todas estas plantas que les estoy mostrando, amigos, son de pleno sol. Esta hermosa cinta, yo la tengo en mi jardín. La cheflera, amigos, que es una planta que se da en sombra y en sol. Y mantiene estos colores así de hermosos. Miren, amigos, esta orquídea tan hermosa. Está súper florecida. Es algo hermoso. Mire sus raíces como están pegaditas a este tronco del árbol. A este tronco del árbol hermoso. Y bueno, este jardín, este vivero me encanta. Como ven aquí, porque todo está organizado. No tiene uno que estar loqueando, buscando las plantas donde las encuentra. Todo está perfectamente organizado. Me encanta. Miren, aquí están todos los bonsáis. Tamaños muy pequeñitos. Algo muy hermoso. Todo, todo está en orden. Estos pinitos que son muy lindos, súper chiquiticos, miren. Especial para un buen detalle.
Aquí hay más amigos. Hay tamaños más grandes y súper pequeñitos. Estoy encantada con este vivero, de verdad que sí. Aquí tenemos las cayenas. Miren qué belleza. Plantas de sol, amigos. Aquí hay mucha variedad. Pero lo que más noto es que hay mucha planta de interior, mucha planta de sombra con follaje. Algo precioso. Miren qué belleza, amigos. Esta es una planta que me encantó de que llegué y la vi. Que mis amigos me dicen que esta es una aralia copa de nieve. Es que es hermosa, es bien variegada, es una planta muy linda. Pensé que era una millonaria, pero me dicen que no. Miren qué hermosura. Esta planta está preciosa, preciosa. Aquí tenemos todas las variedades de suculentas y cactus. Me dice el chico que ya se han acabado, pero aquí siempre hay. Mire qué belleza. Aquí tenemos las... Estas son las palmeras Madagascar. Yo tengo una preciosa grande también. Me encantan. Ay, no, me encantan estas plantas porque son pequeñitas. Miren este crotón tan lindo. Pequeñito, amigos. Voy a empezar a tener plantas pequeñas porque tengo mucha planta grande y necesito más espacio. Aquí tenemos todas las pentas. Están un poquito deshidratadas porque está haciendo muchísimo, muchísimo sol. Ellas apenas se les echan agüita, enseguida se levantan. Tenemos la planta pescadito. Y estas son las adenium o rosa del desierto. Están sin flores, pero también están pequeñas. Ideal para llevarlas y hacerlas crecer en su casita. Aquí tenemos las plantas aromáticas. Amigo, la ruda. Les voy a hacer un video sobre esta planta de la ruda y sobre el romero. Tenemos la menta, tenemos el toronjil, la albahaca. Hay varias plantas. No se imaginan lo que huele a rico esto aquí cuando muevo todo esto acá. Se bota el olor enseguida. ¡Qué delicia! Bueno, amigos, me encanta este vivero. De verdad que había querido venir hace tiempo, pero no lo había podido hacer. Y pues llegó el momento y créanme que estoy matada con tanta planta tan bonita. Y lo que más me gusta es el orden, amigos. Aquí todo está por orden. Me encanta. Llega uno a lo que es y ya no tiene que estar loqueando ni buscando nada. Todo está organizadito. Me encanta este orden. Es que miren cómo se ve todo tan bonito. Todo, todo en su orden. Aquí tenemos la planta cebra. Esta planta es de semisombra y florece precioso. Es una planta muy linda. Yo la tuve y se me murió porque me descuidé en los cuidados. Miren cómo está acá la plumería. Esto es algo muy lindo para que cojan como la idea de arreglar sus viveros, porque todo está debidamente organizado. Miren, todo en orden. Divino, amigos. Te cuento que aquí pueden venir los amigos de Barranquilla y encontrar plantas hermosas. Plantas, pero veo que hay mucha planta de interior. Me encanta. Mucha planta de follaje. He visto muy pocas plantas de sol. ¡Qué helechos tan grandes! Miren los palitos de Brasil. Todos un espectáculo aquí en su orden divino. Y los helechos, ni qué decir, miren. Todos debidamente organizados. Este vivero me encanta porque es muy limpio. Aquí tenemos las aglonemas. Como ven. Ay, yo vi algo por aquí que me gustó y no tengo, amigos. Miren, este helecho no lo tengo. Cuernos de alce o colita de ballena. Me encanta. Hay una variedad de helechos aquí bien bonitos y pequeños. Miren, amigos, esto aquí es para uno deleitarse con todas estas plantas tan preciosas. Aquí están todas las variedades de helechos. Miren. Todos. Acá tenemos aglonemas. También muy organizado. Y aquí tenemos las begonias. Para los amantes de las begonias, la verdad es que a mí, amigos, no se me dan.
Ya he tenido varias, pero ninguna. Pero sí se dan porque yo las he visto en casas de vecinos o en casas por allá, cuando paso en el carro y las veo, y sí se dan algunas que están hermosas. Una vista perfecta, amigos. Miren, todo organizado. Yo creo que es el único vivero de los que yo he visitado que encuentro tanta planta tan ordenada. Todas. De verdad que es el primer vivero aquí en Barranquilla. Me perdonarán mis amigos de los otros viveros, pero es la verdad. Todo debidamente organizado. Voy a ver qué me llevo de aquí, amigos, porque ya me empecé a enamorar. Bueno, hoy fue un día maravilloso porque casi no hay gente. Bueno, está vacío porque es bastante temprano y pues muchísimo mejor. Aquí están las maringol. O sea, aquí hay muchísimos helechos. Increíble. Miren este tan lindo. Yo no lo tengo, amigos. Bueno, mis amigos, aquí tenemos una variedad de ajís picantes. Son ornamentales. Me dice el chico que están aquí enjaulados, guardaditos para que los pájaros no se los coman. Y bueno, por eso se ven así, encerraditos, pero son hermosos, miren. Miren los filodendros. Este filodendro me encanta, amigos. Están hermosos. Es una planta que la puedes tener en la sala con mucha iluminación para que esté así de preciosa. Esta es una planta ideal para decorar la sala. Bueno, amigos, aquí estamos en estas hermosas plantas que sus hojas parecen unas orquídeas. Se llama Petantrus. Yo la tengo, amigo, pero este nombre sí es difícil. Es una hermosa planta que la puedes tener en media sombra. Yo la tengo en el sol de la mañana. Aquí estaba bajo un techito donde no da el sol directo, como pueden ver. Pues todas las plantas están así, la mayoría. Y les cuento que esta planta se da muy, muy bien. Yo se las he mostrado en videos. Así mantiene esta flor preciosa, estos gajos de flores que parecen orquídeas. Mira qué vaina tan linda, hermosa. Así se ve. Todo este vivero es algo hermoso. Los invito para que vengan y lo visiten, mis queridos amigos barranquilleros aquí en la ciudad. Les voy a dejar la dirección porque queda dentro de la ciudad de Barranquilla. Bueno, mis jardineros, ya terminé el tour. La verdad es que quedé impactada con este vivero tan organizado y tan bonito. Como vieron en el video, todo está en orden, algo que no había visto aquí, no había visto aquí en la ciudad de Barranquilla, así que los invito para que tengan esta gran idea. Les voy a dejar la dirección y el teléfono para que vengan y lo visiten. Está aquí dentro de la ciudad de Barranquilla. Gracias, gracias por su apoyo y bueno, nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. Ay, no se olvide suscribirse a Mi Pequeño Jardín Mágico y en Instagram en Mi Pequeño Jardín Mágico. Bendiciones para todos.